Sí, lo más importante es que hoy ya con nuestro pregonero damos el pistoletazo de salida sin duda para intensificar todos los actos que hay previos a la Semana Santa en Cartagena. Si Dios quiere, habrá procesiones, vuelven a salir a la calle, esa es la gran noticia que tenemos todos los procesionistas, todos los cofrades, y sin duda pues es una de las grandes noticias que nos trae este año 2022. Y por supuesto hoy pues para rendir el tradicional homenaje a nuestra Nazarena Mayor, a escuchar al pregonero y a empezar a preparar y a engrasar toda la maquinaria para que todo transcurra como tiene que transcurrir con normalidad, y vamos incluso a reconocer aún más si cabe el valor que tienen los cofrades y el valor de nuestra Semana Santa Internacional. Lo sumo con muchísima ilusión y además, como diría yo, me siento privilegiado porque yo, al ser de Cartagena, haber vivido la Semana Santa, sobre todo mis años jóvenes, sé lo que significa la Semana Santa en Cartagena, sé lo que supone, sé la trascendencia que tiene para la ciudad, y bueno, es la Semana Grande de Cartagena, con lo cual el que Cartagena se haya acordado de mí, a pesar de mi ausencia en los últimos años de esta ciudad, aunque vengo de vez en cuando, pues la verdad es que me siento totalmente privilegiado, y bueno, y espero no defraudar con el pregón, que lo he hecho, como dice el presidente, me ha salido del corazón, y bueno, mejor o peor, lo que voy a escribir. Desde luego esta es una de las citas de la Semana Santa de toda la región que no podemos perdernos. Es el acto en el que tras la llamada se anuncia que la Semana Santa está muy próxima, está ya casi aquí. Y además la Semana Santa de Cartagena, una Semana Santa única en el mundo, de un valor cultural, patrimonial, incalculable, ¿no? Y además una de las joyas que tenemos para que vengan de todos los lugares del mundo a visitarnos.